Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Polixena de Hesse-Rotenburg. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Cerdeña, siendo una mujer muy admirada por ser virtuosa, bondadosa y piadosa. Pero también vivió algunas tensiones con su suegro, el rey Víctor Amadeo II de Saboya, con quien mantendría una relación un tanto complicada. Esta biografía es realizada por petición de Gabriela Plasenzotti y Jesús Ignacio Sánchez. Polixena Cristina Juana de Hesse-Rheinfels-Rotenburg nació el 21 de septiembre de 1706 en la población de Bad Weilbach, en el Landgraviato de Hesse-Rotenburg, actualmente en Alemania. Fue hija del Landgrave Ernesto II Leopoldo de Hesse-Rotenburg y de la esposa de este, la Landgravina Leonor de Lobenstein-Bertheim. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Polixena la segunda de sus vástagos. La princesa fue criada en la abadía de Fon, donde recibió una estricta educación católica, siendo una niña muy querida por las religiosas del lugar, al ser piadosa, bondadosa y bien educada. En el año 1720 fue nombrada como canonesa nominal de dicha abadía, teniendo ya para entonces 14 años de edad. Pero pese a vivir prácticamente como una religiosa más, ella no tomó los hábitos, ya que al ser la hija mayor de los Landgraves, se esperaba que ella lograse encontrar un buen casamiento. En el año 1723 falleció la princesa Ana Cristina de Sulzbach, quien era la esposa del príncipe heredero Carlos Manuel de Cerdeña, muriendo dicha princesa a causa de las fiebres puerperales que sufrió al alumbrar al único hijo que tuvieron los príncipes en común, el duque de Aosta, Víctor Amadeo. Tras producirse esta muerte, se empezó a buscar una nueva esposa para el príncipe heredero de la corona de Cerdeña, y Polixena pronto se convirtió en una de las candidatas favoritas para casarse con dicho príncipe, debido a que la familia de la princesa mantenía una buena amistad con el rey Víctor Amadeo II de Saboya. La princesa pronto se convirtió en la gran rival de la otra candidata favorita, la princesa Amalia de Este, hija del duque de Módena y de Reggio, Reinaldo III de Este. Pero pese a ser dicha princesa la principal favorita, aquellas negociaciones matrimoniales acabarían estancándose y ambas familias no llegarían a ningún acuerdo. Tras aquellas negociaciones fallidas, Polixena acabaría quedando comprometida con el príncipe Carlos Manuel, siendo vista como la prometida ideal para el heredero de la corona de Cerdeña, debido a que el rey Víctor Amadeo II de Saboya le interesaba establecer lazos con los príncipes alemanes, además de que todos hablaban muy bien de la princesa, describiéndola como virtuosa, piadosa y de buen corazón. El 23 de julio de 1724 se celebró la boda por poderes de los príncipes en la ciudad de Rotenburgo del Fulda, en el Landgraviato de Hesse-Rotenburg. Después, la princesa abandonó tierras alemanas junto a su séquito, iniciándose así su viaje hacia la ciudad de Thonon-les-Bains, en el Ducado de Saboya, actualmente en Francia, lugar donde se celebraría oficialmente su boda el 20 de agosto de 1724. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión, y él 23. Aquella boda sería celebrada por todo lo alto,
celebrándose grandiosos festejos en honor a los recién casados. Después, el matrimonio estableció su residencia en el Palacio Real de Turín, lugar donde la princesa sería muy bien recibida tanto por el pueblo como por la corte. Polixena pronto se ganó el cariño de su suegra, la reina consorte de Cerdeña, Ana María d'Orléans, llegando a estar muy unidas. Incluso ambas solían frecuentar juntas la villa de la Regina, donde suegra y nuera pasaban agradables momentos junto a sus damas de compañía, a las afueras de la ciudad de Turín. El matrimonio entre Polixena y su marido Carlos Manuel fue feliz. Es más, al príncipe le agradaba mucho su segunda esposa, algo que no le gustaría demasiado al padre de este, el rey Víctor Amadeo II de Saboya, debido a que no quería que su nueva nuera ejerciese ninguna clase de influencia sobre su marido, además de que no quería de que pasasen demasiado tiempo juntos o a solas. Por esta razón, les prohibió el compartir los mismos apartamentos en el Palacio Real de Turín, teniendo cada cual sus propias habitaciones privadas, además de que los encuentros íntimos de los príncipes serían controlados por el propio monarca, evitando así que ambos cónyuges pasasen demasiado tiempo a solas. A Polixena pronto le encargaron el cuidado de su hijastro, el duque de Aosta, Víctor Amadeo, aceptando tal tarea con gran agrado, debido a que la princesa sintió un profundo cariño hacia este niño, criándole y educándole como si fuese su propio hijo. Pero por desgracia, dicho niño acabaría falleciendo en el año 1725, con tan solo 2 años de vida, algo que entristeció mucho a la princesa. Un mes después de la muerte de su hijastro, Polixena se quedó embarazada del primer hijo que tuvieron en común los príncipes, siendo esta una gran noticia para la familia real y para la corte. Alumbrando en el mes de junio de 1726 a un niño que se llamó Víctor Amadeo, quien se acabaría convirtiendo en rey de Cerdeña bajo el nombre de Víctor Amadeo III. Y en el año 1728 nace una niña llamada Leonor María, pero esta permaneció soltera. 4 meses después de haber alumbrado a su hija Leonor, su suegra, la reina Ana María d'Orléans, falleció, siendo una muerte que afectó mucho a la princesa, debido a que ambas habían estado muy unidas. Al morir su suegra, Polixena se convirtió en la mujer más importante de la corte y en la principal representante femenina de la corona de Cerdeña. Por esa razón, empezó de una serie de libertades que la permitieron el poder participar en distintas obras de caridad o en actos oficiales, convirtiéndose en una mujer que era muy respetada y querida por el pueblo, al ser vista como una princesa bondadosa, atenta y de carácter agradable. En el año 1729, la princesa alumbró una niña que se llamó María Luisa Gabriela, que sería monja, y en el año 1730 nació otra niña que se llamó María Felicidad, pero esta permaneció soltera. En el mismo año en el que nació su hija María Felicidad, su suegro, el rey Víctor Amadeo II, se casó con su amante, Ana Canalis de Cumiana, un matrimonio secreto que sorprendió toda la corte y que pronto sería considerado como un gran escándalo. Tras anunciar dicho monarca su casamiento con Ana Canalis en el mes de septiembre de 1730 ante la corte saboyana, este decidió anunciar también su abdicación, debido a que estaba sufriendo para entonces una serie de problemas de salud, aparte de que se encontraba un tanto abatido tras haber sufrido una serie de pérdidas familiares que le afectaron bastante.
convirtiéndose así su marido, el príncipe Carlos Manuel, en el nuevo rey de Cerdeña, bajo el nombre de Carlos Manuel III. Tras vivirse esta abdicación, su suegro se retiró al castillo de Chambéry junto a su segunda esposa y un pequeño séquito de sirvientes. La partida de su suegro, tanto de la corte como del trono de Cerdeña, fue una magnífica noticia para los nuevos monarcas, debido a que el matrimonio al fin tendría la libertad de poder pasar todo el tiempo que quisiesen juntos y de vivir sin el continuo control de su suegro. Pero aquella felicidad duraría poco, debido a que unos meses después su suegro reclamó de nuevo la corona de Cerdeña, pese a estar para entonces muy mal de salud y haber sufrido un derrame cerebral, siendo animado por su esposa Ana Canalis a retomar el poder y el control del reino. El matrimonio no estaba dispuesto a que Víctor Amadeo II volviese a sentarse en el trono de Cerdeña, así que Polixena ejerce una gran influencia sobre su marido para que éste encarcelase a su propio padre en el castillo de Moncalieri, lugar donde éste acabaría falleciendo tan solo un año después, mientras que Ana Canalis fue obligada a ingresar en un convento tras quedar viuda. Mientras todo esto iba pasando, Polixena se centró en sus funciones como reina consorte y en las labores de caridad, fundando en la ciudad de Turín una casa para madres jóvenes y sin recursos. También se dedicó a reformar algunas de las propiedades de la corona de Cerdeña, como es el caso de la Villa de la Regina o el pabellón de caza de Stupinigi. Aparte de reformar y entregar importantes donaciones a diferentes iglesias, conventos y monasterios, Polixena se interesó mucho por la decoración, el diseño de jardines y por la arquitectura, poniendo de moda en su reino un estilo artístico conocido como la chinería, que se caracteriza por utilizar diseños asimétricos y de influencia china. La reina también mostraría un gran gusto por el arte y la pintura, convirtiéndose en la mecenas de distintos artistas italianos de la época. Tras convertirse en reyes de Cerdeña, el matrimonio seguiría trayendo más hijos al mundo. En el año 1731 nació Manuel Filiberto, pero este falleció durante la infancia, y en el año 1733 nació Carlos Francisco, pero este falleció a los pocos meses de nacer. En el mes de junio de 1734, la reina empezó a sufrir de una serie de dolencias que la acompañarían durante sus meses finales de vida, sintiéndose muy enferma y debilitada hasta que finalmente falleció el 13 de enero de 1735, a los 28 años de edad, en el Palacio Real de Turín. Su muerte sería muy sentida por su marido, y en un principio este no mostraría muchos deseos de volver a casarse, pero al morir sus hijos menores y al quedarse con un único hijo varón, el rey Carlos Manuel III decidió volverse a casar 2 años después de haber enviudado, casándose en terceras nupcias con la reina Isabel Teresa de Lorena, naciendo de esta unión 3 hijos más, un casamiento que sería bastante interesante para el monarca, para así emparentarse con la casa Habsburgo, debido a que Isabel Teresa era la cuñada de la emperatriz María Teresa I de Austria. Los restos mortales de Polixena descansan en la Basílica de Superga, en Turín, en Italia. Polixena fue una princesa alemana que tuvo una corta vida dedicada a la religión y a la caridad, siendo por ello muy querida y admirada por su pueblo, quien la describiría como una mujer virtuosa, piadosa, bien educada, amable y atenta con las necesidades del pueblo, llegando a participar en distintas labores de caridad.
destacándose especialmente la casa para madres jóvenes y sin recursos, donde se acogía a madres que eran solteras o que habían enviudado a una edad temprana, ayudándolas allí a salir adelante. Polixena tuvo la suerte de encontrar el amor en aquellos tiempos donde te casaban con un extraño, pero por desgracia el matrimonio apenas pudo disfrutar de su intimidad, debido a que su suegro, el rey Víctor Amadeo II, consideraba que el amor volvía débiles a los enamorados y que ella podría ejercer una gran influencia sobre su amado esposo, algo que acabaría haciéndose realidad cuando la reina consiguió convencer a su marido para que encerrase al padre de este en el castillo de Moncalieri, evitando así que su suegro volviese al poder y que les privase de nuevo de la libertad que tanto había ansiado el matrimonio desde el día en el que se casaron. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Polixena de Hesse-Rotenburg. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Gabriela Plasenzotti y a Jesús Ignacio Sánchez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan tenido una mala relación con sus respectivos suegros. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!